Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. Amigos y amigas, les doy la más cordial de las bienvenidas, como siempre, a nuestro espacio informativo Noticias en la Mañana, una producción de Radio Darío 89.3 a través de sus plataformas sociales. Gracias por acompañarnos, nuevamente bienvenidos. Hoy es jueves 16 de mayo del año 2019. Les acompaña, como siempre, Francisco Torres Tapia y a nombre de todo el equipo que hace posible la producción y transmisión de este espacio informativo, les damos la bienvenida y vamos a iniciar con las informaciones de esta mañana correspondiente a hoy día jueves. Iniciamos con la salud de el líder universitario y miembro del movimiento 19 de abril de la ciudad de León. Me refiero al joven Byron Estrada, quien fue secuestrado desde el pasado mes de agosto del año pasado. A 9 meses de estar detenido, las secuelas de la golpiza recibida tras su detención han causado consecuencias, y entre ellas es una fisura en su rodilla derecha tras de recibir golpes con mazo de hierro. Así lo asegura su mamá, la señora Yesenia Estrada, quien ha conversado con nuestro equipo de prensa. A continuación, sus declaraciones. Darío Noticias. ¿Cómo está la salud recientemente de Byron, un secuestrado político del gobierno de Ortega? Y pues su salud ahorita está mal, debido a las torturas que le hicieron en el Chipote. Ahí le dañaron su rodilla derecha, le dieron con mazos de hierro y eso me le hizo una fisura en su rodilla derecha, y hoy en día a él le duele demasiado y no hay asistencia médica en el sistema penitenciario Jorge Navarro. ¿Ese dolor se ha incrementado, intensificado por el frío? Sí, por el frío se ha identificado el dolor, que pues me ha mandado a pedir una rodillera para ver si se le puede calmar un poco. Me ha mandado a pedir medicamento, pero que ellos le pongan medicamento, a como ellos dicen los canales oficialistas que siempre están viendo, y la Comisión de la Verdad, que miran a los de secuestrados políticos, eso es absolutamente mentira, porque Byron sí está dañado de su rodilla derecha. Darío Noticias. Ayer en Nicaragua fue reprobada en el examen periódico universal ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, donde participan al menos 94 países. Y aunque el gobierno de Daniel Ortega recibió el respaldo de parte de Irán, Rusia, Venezuela y Cuba, más de 80 países coincidieron en que en Nicaragua se deben realizar elecciones adelantadas, liberación de presos políticos, el desarme de los paramilitares y el cese a la represión. A continuación, el detalle de la nota informativa sobre lo que ocurrió en el examen periódico universal. Y es que tanto ayer, la mayoría de los 94 países que participan o que participaron en el examen periódico universal de las Naciones Unidas recomendaron al régimen de Nicaragua que respete los derechos humanos, que garantice la libertad de expresión, el cese a la represión y a las protestas ciudadanas, y libere a todos los presos políticos. También representantes de países como Francia o Japón recomendaron al régimen orteguista que inicie un proceso que permita la celebración de elecciones libres con observación internacional. Asimismo, los países recomendaron la reanudación de las relaciones entre el régimen y los organismos de derechos humanos internacionales, tanto como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por su parte, las delegaciones de Rusia, Irán, Venezuela y Cuba respaldaron al régimen de Ortega, representada en el examen periódico universal a través de Baldrak Jensky, y llamaron a seguir defendiendo la paz y sostener el progreso social en Nicaragua. El delegado del régimen inició su intervención leyendo un informe de logros y avances ante los países miembros. Jensky repitió el guión orteguista y mencionó que el FSLN que dirige Ortega ha sido víctima de la intervención extranjera. La delegación de Estados Unidos se recomendó al país castigar a funcionarios, agentes y parapolicías que han sido responsables de abusos a los derechos humanos, incluyendo matanzas, asesinatos, arbitrarios, desapariciones forzadas y torturas.
Y por su parte, Jensky dijo de que ningún periodista ha sufrido cárcel o persecución en Nicaragua durante la crisis que inició el pasado abril de 2018. Jensky manifestó que en Nicaragua existe plena libertad de expresión, poniendo como evidencia la existencia de numerosos medios de comunicación, muchos de ellos con posiciones contrarias al gobierno. Este es un resumen de lo que aconteció ayer ante el Consejo de Derechos Humanos, donde se realizó el examen periódico universal, donde dentro de los 94 países que participan, solamente Rusia, Irán, Cuba y Venezuela respaldaron a Nicaragua. Los demás coincidieron en que en nuestro país se deben realizar elecciones adelantadas, el cese a la represión de las manifestaciones, se debe liberar a los prisioneros políticos y se deben desarmar a los paramilitares. Gracias a esta hora por continuar informándose con nosotros. Nosotros seguimos con el detalle de las informaciones. Nadie compra al gobierno de Nicaragua el mismo discurso de decir que en Nicaragua existió un intento fallido de golpe de Estado, y así se reflejó en el examen periódico universal de ayer ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ya nadie compra ese discurso, dijo el doctor Carlos Thunderman de la Alianza Cívica. A continuación, sus declaraciones. Darío Noticias. Que me llamó mucho la atención en el informe del gobierno que leyó ante el Consejo de Derechos Humanos que está reunido en Ginebra, que el gobierno haya vuelto a esgrimir la tesis del golpe de Estado como una manera de justificar el por qué ha habido la represión de la policía y todos los hechos, pues, de limitaciones a la libertad de expresión, etc. Esa tesis no se la compró ningún país, porque las intervenciones que oí yo escuchar, apenas hubo un país que fue el delegado de Corea del Norte. Imagínense ustedes, el delegado de Corea del Norte, el único que hizo referencia a ese argumento. Los informes que se han elaborado aquí sobre el terreno, por ejemplo, la misión que vino de el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, desde el momento que llegó a Nicaragua y la Cancillería le informó que había habido un intento de golpe de Estado, le pidió al gobierno que presentara la prueba. El gobierno no presentó ninguna prueba. Y luego ellos hicieron sus propias indagaciones y en su informe final dijeron: no encontramos ningún indicio de que haya habido un intento de golpe de Estado. Luego en su informe habló de que se estaba respetando el derecho de reunión, el derecho de manifestación, etc. Y ustedes saben todas las limitaciones que existen a esos derechos. Hizo caso omiso, pues, de la represión violenta que ha hecho la policía y los paramilitares. La mayor parte, es decir, casi todos los países que intervinieron, principalmente los de América Latina y de Europa, más bien le pidieron al gobierno y le recomendaron que cesara la represión, que desarmara a los paramilitares, que procediera a cumplir con los acuerdos que ha suscrito en la mesa de negociación y que adoptara una política para sacar lo más pronto posible a los presos, a los políticos que están en las cárceles de Nicaragua. Darío Noticias. De acuerdo a la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDES, en este año 2019 se proyecta una pérdida entre 66.000 y 98.000 empleos, lo que causaría una mayor pobreza en nuestro país, producto de la crisis que aún atraviesa Nicaragua desde el pasado mes de abril del año 2018. De acuerdo al informe Nicaragua en crisis política y socioeconómica, un informe de coyuntura sobre el mes de mayo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, la FUNIDES, las proyecciones de crecimiento no son alentadoras y más bien creen que, de acuerdo al informe anual del Banco Central de Nicaragua, en el 2018 el desempleo terminó con un 5.5%, con una caída del 7.3%. Para el 2019, la tasa de desempleo abierto nos ubicaría entre el 7.5 y el 8.5%, lo que implicaría que terminaríamos entre 244.000 y 276.000 desempleados como saldo a finales de 2019 en comparación al 2018. Este año, la cifra de nuevos desempleos será entre 66.000
y 98 mil. Las reformas fiscales propuestas por el régimen de Ortega para recuperar recursos tras la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua golpeará fuertemente al sector privado y provocará el cierre de empresas, desempleo y el incremento de la informalidad. En febrero, Funides se reveló que desde que inició la crisis en abril del año pasado se estima que han sido despedidas y suspendidas más de 400.000 personas, de las cuales 130.000 tenían empleos formales. Esto hace indicar que los que más han resentido la crisis en Nicaragua son los trabajadores de pequeñas empresas y los que laboran por su propia cuenta. Ese es el informe de Funides, que proyecta que para este año entre 66.000 y 98.000 plazas laborales se estarían perdiendo producto de la crisis sociopolítica y socioeconómica que atraviesa Nicaragua desde el año pasado. Por otra parte, ayer ante la Fiscalía General de la República, el excarcelado político Carlos Valle, papá de Elsa Valle, quien también fue prisionera política del gobierno de Daniel Ortega, interpuso una denuncia ante la Fiscalía, primero ante Luis Alberto Pérez Olivas, quien es el jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote en Managua, y también ante los alcaldes de los sistemas penitenciarios, tanto de La Modelo en Tipitapa como la cárcel La Esperanza de Mujeres. Veamos la denuncia que hizo don Carlos Valle. Darío Noticias. Sí, efectivamente, en primer lugar estoy pidiéndole al Ministerio Público que el pronunciamiento, porque el Ministerio Público debe de pronunciarse en un lapso de 5 días laborales en relación al caso de la denuncia contra el director del sistema de auxilio judicial, y hasta el momento no he recibido ninguna resolución al respecto, y venía a que me dieran alguna información referente a qué es lo que el Ministerio Público ha determinado en cuanto a la primera denuncia que hice el 2 de abril. Y ahora pues vengo a poner una denuncia en contra del director del sistema penitenciario, de la jefe de la cárcel de mujeres y del mismo Luis Alberto Pérez Oliva por secuestro simple en contra de mi hija Elsa Valle, por lesiones psicológicas, y al alcalde de la Modelo y del sistema penitenciario de mujeres por lesiones psicológicas y por haber provocado un aborto en mi hija Elsa Valle y lesiones físicas también, y las consecuencias que mi hija está teniendo en este momento son situaciones graves, secuelas que van a durar mucho tiempo, y por lo tanto pues nosotros como familia estamos pidiendo que se sancionen a estos funcionarios que cometieron estos delitos en contra de mi persona y en contra de mi hija y en contra de mi familia. Darío Noticias. Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha accionado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de Nicaragua, solicitando medidas provisionales de protección y la adopción de medidas alternativas a la privación de la libertad para salvaguardar los derechos de 17 presos políticos, entre ellos, dice una nota de la CIDH, adopte las medidas necesarias para garantizar la salud, vida e integridad de las siguientes personas: 1. Kevin Rodrigo Espinosa Gutiérrez, Cristian Rodrigo Fajardo Caballero, Yubrán Miguel Suazo Herrera, Edwin José Carcache Dávila, Medardo Mairena Sequeira, Mario Lener Fonseca Díaz, Ricardo Baltodano, Jaime Ramón Ampié Toledo, Julio José Ampié Machado, Reinaldo Lira Luquez, Miguel Mora Barberena, Lucía Pineda Obau, Amaya Eva Copen Zamora, Olesia Auxiliadora Muñoz Pavón, Tania Verónica Muñoz Pavón, María Adilia Peralta Cerrato e Irlanda Ondina Jerez. Esas son las 17 personas a quienes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha accionado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de Nicaragua para hacer una solicitud de medidas provisionales y de protección y la adopción de medidas alternativas a la privación de la libertad para salvaguardar los derechos de estas 17 personas
de las cuales he mencionado. Hasta aquí las noticias, gracias por habernos acompañado. Los invito a que nos acompañen hoy a las 6 de la tarde en nuestra edición estelar Noticias Live. Por mi parte, es lo que tengo que informar. Me despido. Tengan un excelente día. Darío Noticias. Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias.